It's Saturday morning, and in the border psychiatric hospital, the day is slowly unfolding. This is a special day at border. On Saturday, almost anything can happen. Alfredo Oliveira is the originator of Radio Colifata. In English, that's Loony Radio. It's broadcast from within the border hospital. En serio, o sea, voy a preparar, voy a hacer lo que hago todos los sábados antes de ir al borde, que es preparar. Creo que los internos tienen, eh. Each week, Alfredo and his wife Maria pack up their tapes and equipment and make the long journey across the city to produce the show. Y ahora empezamos el kiosquito a pedir hierba. Pero acá sonaste, estoy sola. There's not much to look forward to in the daily routine at border. Many of these men have been locked away from the world for decades. Yo comenté, o sea, cuando comienzo a venir aquí, lo que veo es un estado de sufrimiento mental, es decir, la patología en sí mismo, pero además un gran estado de abandono. Eso es lo que primero a mí me conmueve y es la primera lectura que yo hago. A veces sueño y compro ladrillito, unos poquitos pues no puedo más. Sueño con la casa y el terrenito y nuestro amor poder así abrigar. Inside border, Alfredo found men like Mariano. After he lost his job as a builder and then saw his marriage collapse, he suffered a nervous breakdown. A veces sueño y compro ladrillitos, unos poquitos pues no puedo más, pero todos los poquititos suman. Allí te llevaré, mi amor, verás. A veces sueño y compro ladrillitos, y esos sueños no podrán parar. Alfredo arrives at the asylum a few hours before broadcast time. And from that moment, he barely has time to take a breath. Chicos, a ver si me hacen un lugarcito. Radio La Colifata. Radio La Colifata. La otra noche brillar, un dulce azul, y no estabas tú, y no estabas tú. De vuelta. Radio Colifata is broadcast under some shade trees in the grounds of the asylum. While Alfredo's helpers try to turn chaos into order, hopeful patients wait to get on air. ¿Qué opino sobre la sociedad? Que si siguen con el cemento, las vacas no van a poder comer caca. Hola, 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 hola. Amongst other difficulties, Alfredo had a technical problem.
Nelson, ¿modula algo? ¿Nada? ¿Absolutamente? Ay, ay, ay. Bueno, a ver. Porque dice que no es mío, que te engaña. La salud mental está siempre al día y está preparada. While Alfredo tried to fix the transmitter, Maria had more complex problems to deal with. Yo vengo a limpiar el borda, Vengo a limpiar el borda, Desde el electroshock del tercer piso hasta el último enfermero golpeador y a todos los asesinos que están en 14-22 los voy a fragar. El borda tiene que ser un paraíso desde hoy, ya. Y no estoy solo, Bueno, no estoy solo. Está bien, pero un poco de paciencia. ¿De dónde podemos tener paciencia? Si una persona viene fuera de sí, nosotros ese fuera de sí no lo tomamos como error y esperamos a que esté mejor para trabajar con lo bueno. Lo que la persona trae tiene un valor. Intentamos que eso que trae se incorpore. Así arranca la Colifata, en este 22 Radio La Colifata. Finally, Looney Radio was back on air with a statement of its unique philosophy. El Borda es un hospital, se sabe, pero es cierto, podemos decir, que es bien cierto que la cultura del Colifato abre las puertas para cualquiera que quiera hablar de la locura, loca o no tan loca. ¿Qué es la locura? Para mí es un símbolo de relaciones, invocando trastornos cerebrales para el ser. Los sábados. Está bien claro y conciso, me parece. Correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti. One of the strangest things about Radio Colifata is the way it's been embraced by what one might refer to as the sane community. But that was what Alfredo envisaged from the beginning. Bueno, primer bloque es Es necesario trabajar con la comunidad en el levantamiento o cuestionamiento de estas resistencias, miedos y prejuicios que hay en relación al loco. Muchas veces el problema de la locura o de la psicosis lo que hace es que el hombre pierda esta posibilidad del lenguaje como herramienta. Entonces que si un, entre comillas, alterado psíquico pueda transmitir y que la persona de afuera escuche, que esa persona pueda hablar como usted, como yo, como el señor, evidentemente ayuda a bajar el prejuicio y poder nosotros introducir esa persona en el sistema de producción. Consideran la calidad de vida. Often during the broadcast, stories of abuse or neglect emerge spontaneously. Si realmente estar atado a una cama, un enfermo de SIDA, es bueno, porque dicen que es peligroso. O si realmente que uno se escape, que la policía lo golpee, como me ha pasado a mí ayer, es bueno. Simplemente eso. Hay un fuelle que resonga en la cortada mistonga. Anyone, it seems, can get a touch of stage fright. Bajame los pañales, cambiame los pañales. Acá me cago. Fierro barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Vena, ruego, eso del barrio malevo, melodía de arrabal. While the weekly broadcast of Radio Colifata reaches only a few neighborhoods in the vicinity of the border, sections of the program are rebroadcast to an audience of millions on some of the country's most popular radio networks. The members of Colifata give their opinions regarding politics, I mean social affairs, whatever, and it's pretty interesting to see sometimes how deep and I should say accurate some of their thoughts are. How different are their thoughts to the thoughts of so-called sane people? Well, the interesting thing is that as they don't have any kind of refrain,
okay? They say what they think, and sometimes it's so authentic and so interesting, because you see, hey, that's what many people would like to say about that, and they don't dare to do it. ¿Qué opino sobre el mundo? Y que todos, más bien dicho, son muy pocos los que saben sobrevivir. Some other listeners, for example, call us or send us letters saying, before this I had a lot of prejudices against these people and I am starting to change, okay? So it's interesting, it's interesting. And, well, many of them also start demanding us, please, we would like to have the thoughts of the people from Colifata about this issue or this other issue, okay? Con un vaso roto, armó corneta. Como no sonaba, se la clavó. Una vez tomadas sus píldoras, sangre manando en forma incesante, el trozo de vidrio en la muñeca. Everyone on Radio Colifata seems to have found a role for themselves. El diazepam no tenía fuerza en él. Un esquizomorfo agresivista en su último esfuerzo. Peleador, sintomatología delirante. Ayuda mucho a la comunidad porque la comunidad en líneas generales tiene un prejuicio sobre la alteración mental. Piensa que más o menos el alterado mental es irrecuperable, tal es así que el problema que nosotros tenemos para poder reinsertar en la sociedad es grande por el prejuicio. Y después vemos cómo yo sentía mucha necesidad de crear una herramienta que los pueda sacar del aislamiento. Ustedes saben que la Colifata se retransmite en muchísimas radios de Argentina, inclusive en algunas del Uruguay. Esta semana llegó por correo una grabación de la Colifata saliendo al aire en Uruguay. Yo les diría que, bueno, presten atención porque hablan de ustedes. Hola. ¿Cómo te llamas? Bueno, yo me llamo María de Carlos Fernández. Y bueno, y quería hablarte del horario de la Colifata, porque yo viví 10 años en Buenos Aires. Es una obra espectacular lo que están haciendo, porque parece mentira que gente está... Yo lo que quiero decir es que estamos dichosos de que se nos escuche en un país hermano como Uruguay, y quiero que llegue mi saludo a toda la gente de Uruguay. As in all radio stations, subplots were developing behind the scenes. At Radio Colifata, the interaction between the sane world and the mad one is sometimes very personal. A mí el hecho de hacer la Colifata me llena de alegría en el vivir. Yo creo que encontré mi lugar en el mundo. No one really understands the extent to which Alfredo Oliveira's idea is working as therapy. There is no magical cure here for madness. Cristo es el yo soy. Yo soy hijo del yo soy. Yo soy el yo soy. Escucha, cuando lo escuche, lo van a poder traducir y entender. But all of the participants, from those on the road to recovery to those with wild delusions, get their time on air and are treated with dignity and care. Even when they get the idea into their heads that it might be fun to steal the boss's car. Próximamente vamos...